Y re contenta porque me voy a ir a hacer Ana Chamot por las provincias, viste, para hacer un poco de plata, está bueno. Sí, está bueno. Me enteré justamente, bueno. Quería decirte, ¿sí? Que sí, está buenísimo. Bueno. ¿Quién te dijo? Gabo, no importa. Ah. ¿Querés que vayamos a Argentores a firmar la autoridad de como yo fui el que inventé el nombre Ana Chamot? Vamos, ¿pero qué tiene que ver? Es un personaje que desarrollé yo. La gente, Ana Chamot, y me conoce a mí. Se podría llamar Natalia Páez y lo pero mismo. Pero el nombre lo puse yo, así que vamos juntos a Argentores. Pero es horrible lo que estás haciendo. Vos tú tenés límites. Yo no puedo creer que me estés haciendo esto. ¿Qué tiene que ver? Hola chicos, ¿qué tal? Se me ¿qué se van a servir? Una birra. Sí, una birra. Ay, no lo puedo creer. No puedo creer lo que me está pasando. Ayer justo pensaba en ustedes dos porque yo veía todo el tiempo, Hualca, todo el tiempo, pero todo el tiempo los miraba en Indomables, en Duro de Domar, en Intratables, en Infama también. Lo tenía grabado, lo veía todo el tiempo, todas las noches en mi... Ay, no lo puedo creer lo que... No puedo creer que son de verdad, porque viste cuando decís... Esta gente no puede estar en mi tierra porque es como estamos todos en el mismo... No lo puedo creer, chicos, por favor, necesito hacer una entrevista un minuto con ustedes. Es un toque... Estamos en una reunión... Siempre es un segundito muy breve. Dale. Miran la cámara, los presento y arranca. Dale. Bueno. Ellos son Charo López y Julián Lucero. Dos actores de raza que desde hace años vienen demostrando por qué son referentes en lo suyo. Son parte de una generación joven que le da un nuevo giro a las formas de hacer reír. No temen innovar en espacios y técnicas e incluyen la tecnología como herramienta a la hora de hacer reír. Con ustedes, Charo López y Julián Lucero. Típica situación que te pones a hablar de más y viene tu marido y te mete una buena piña para tranquilizarte, buena onda. Y después al otro día tenés que estar adelante de tus amigas tapándote la marca, porque siempre hay alguna que insiste con que lo denuncies y que lo denuncies y que lo denuncies. Yo le digo, hey, ¿qué pasó? ¿Te pensás que los maridos los consigo en el shopping? Entonces vienen y la... Mariano no es malo, es el alcohol que lo pone raro. Yo creo que cualquier persona puede dedicarse al humor, que todas las personas en algún momento de su vida hicieron reír a alguien o tuvieron un grupo de amigos donde hacían chistes tontos. Nada más que hay que trabajar mucho y que bancarse las piñas. Vamos a ver dos tipos de enchufe. El primero, el clásico, triple de un, dos, tres patitas. Y por otro lado, el enchufe de dos patitas, una, dos. Esto claramente siempre estamos hablando de enchufes para el rosquete. Claro, ¿qué te inspira a vos a producir material humorístico? Las obsesiones. Me obsesiono con un tema y empiezo a buscar en internet y pregunto a la gente sobre algún tema en especial. Me voy obsesionando con cosas. Algo que sorprendió mucho con Hualca es que mucha gente decía esto de desde cha-cha-cha, ponele, que no se veía algo distinto. Realmente fue algo distinto en la televisión abierta. Creo que impactó mucho eso. ¿Y por qué creen que pegó Hualca? Yo creo que porque hacemos algo con libertad y que nos divierte, que es algo que no es muy difícil que suceda en la televisión, que tengas un espacio de libertad real y que te diviertas, digamos. Esas dos variables, trayendo toda la experiencia que cada uno tiene o todas notas que tenemos o cada uno sobre lo que piensa que es gracioso o no. El producto fue como siempre muy fiel a lo que pensábamos. No había momentos de pensar esto es un bajón y hacerlo porque había que hacerlo. Y éramos también muy sinceros entre nosotros. Eso. Si uno tiraba una idea que era malísima, los demás decían esto es una mierda. Y no lo hacíamos, y si era buena ya aprendí al toque. Entonces aprendimos un poco a soltar, como a veces uno tiene como mucho recelo de las ideas, como, viste, las muestro, y si te dicen que es mala también, qué sé yo, capaz que le puedes dar una vuelta de tuerca para otro proyecto. Hola. Hola. ¿Chupetines qué tenés? Chupetines, esto de acá. Dame un chupolino y unos alfajores Pellegrini. ¿Y preservativos grises tenés? Sí. Vas a... ¡Te dan y ta! ¡Ta! ¡Pa! 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 15,50 sería todo.
No hay que tener miedo de que se tome como una idea tonta o buena o excelente. Como, ¿viste esto? No tener como sacarlas, ponerlas en juego. Y las sacás, ¿y cómo arman el tema del guión, de las cámaras, de cómo van a desarrollar esa idea? Ah, porque somos muchos. ¿Y alguien se ocupa de armar el guión? Por lo general los arma Male. Male es más la que estructura. Sí. Algunas veces escribimos nosotros. Pero la que... Yo creo que más de la mitad los escribió Male. Lo llevó Male formalmente al texto, que es la más responsable también en el punto. Nosotros somos más. Y no tiene falta ortografía, hay un montón de cosas que están re buenas. Qué goma que sos, por favor. Qué goma que sos. Pero no quiero estar sola. Ay, qué divertido, la vamos a pasar re bien. Me pone re contento conocer a Silvina y su pareja estable. Me pone re contento. Tengo un novio que dice pareja estable. Ay. Tengo que estar sola. ¿De quién es esa boquita? Boquita. Leonardo, boquita. Acabas de mear y no te lavaste las manos. Acabas de mear. ¿Qué, cuáles son los temas o los videos que vieron que más impacto tuvieron de todos los que hicieron? El mundo donde el sexo no es tabú también pegó bastante. Sí. El mundo donde el sexo no es tabú. Bueno, Ariel, qué bueno que viniste. Al fin te podemos conocer. Sí, al fin nos conocemos. Qué bueno. Está riquísimo esto. Gracias. Sí. ¿Sabes que Mariela nos contó hoy a la mañana que tiene buen sexo, que está teniendo muy buenos orgasmos? Sí. La verdad que sí. Bueno, los últimos dos por ahí estuvieron medio flojelis, ¿no? Sí, hubo medio un blandengue. Pero bueno, sí. Ya está mejor. Yo ayer estaba viendo tu escena. La que estabas con Malena y vos estabas con un pantalón y con la... ¿Cómo se dice? Con la de concha se llama esa. Sí, pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre cuando tenés... muy marcado. Hay una línea muy finita en hacerse el gracioso o forzar algo para que quede gracioso y que sea natural. Era un sketch súper natural. Sí, eso es genial. Y creo que eso tiene que ver mucho con la nueva manera de hacer humor. Que es como muy fresco lo que pasa. No es que... Ay, dale, boluda, ponete la... Vamos, ¿estás lista? Sí, estoy lista. ¿Para que me pongo el reloj? ¿Vas a ir así? Sí. Amo estas calzas, me encantan. Pero tenés algo raro ahí en... ¿Dónde? ¿Se rompieron? En la zona como... ¿Está quemado? No, o sea, ¿no sentís nada raro? No, ¿no te ves nada raro? ¿Qué? Y ahí... O sea, no entiendo cómo no lo sentís. ¿Qué? Ahí, boludo. Para mí es raro a veces poner el cuerpo con esas cosas. Pero es verdad que a mí me llama... un primer plano de mi concha en este momento. Muchísimo. Es muy lindo, igual claro. Quiero decir que tengo puesto... No es mi concha original. No, la mía es un poco más delgada. No tengo tanta cantidad de carne. Yo mientras lo hacía me estaba riendo. Estaba muy divertida armándome el coso con los algodones, poniéndome. Estaba como... Quiero hacer esto. Hace poco un tipo en el subte me dijo, discúlpeme, usted es la del video de la empanada de concha, que tiene como la voz tipo yo la felicito. O sea, el tipo no me tuteaba, pero me hablaba de mi vagina. Cristian, yo sé que vos tenés cara larga porque puse que iba a asistir al evento de Facebook y no fui. A mí me parecía súper divertido una tarde en medias en el planetario, pero te juro que yo pensaba que iba a ir, pero mi hijo se tragó una peluca de Playmobil y lo tuve que llevar a la sala. Mónica, y... no es un evento de Facebook. Ni sé si te invité, ni sé si fuiste, no me echó huevo. Pero Cris, nosotros somos amigos de Facebook y tenemos un montón de interacción. Todos los toques que nos damos y todas las veces que yo te compré oro para que vos te armes la aldea, ¿qué? Ay, sos muy pelotuda. ¿Y cómo creen que influencia todo esto de YouTube, todas estas plataformas nuevas en esta nueva manera de hacer humor? Yo creo que se parece más al formato de estar con el público enfrente. Porque es un público disperso, pero a fin de cuentas es un público. Como que todo tiene que ser más rápido. Me parece que hay público menos paciente también. Es muy raro que duren 15 minutos, 12 minutos, 10 minutos, sino que se acortan los tiempos. Sí, y no explican tanto. Me encantan los animales. Tengo, por ejemplo, perritos. Agarro perritos de la calle, los guardo, los llevo a vivir a mi casa. ¿En serio? Sí, gatos también. Ya tengo como 14 perros. ¡Wow! Sí, es que siento como que tengo mucho amor para dar, ¿viste? ¡Qué lindo! Sí, sí. Igual mi verdadero hobby es la murga. ¿Qué? Sí, los descarriados de San Telmo. ¿Los conocés? No. ¿Creen que
que el humor está yendo como más a lo verdadero. En ese sentido sí, porque internet te devuelve rápidamente algo. Si no le gustó a la gente, te lo dice. Soy hombre, soy periodista, soy homofóbico, pero es obvio que soy un homosexual reprimido. ¡Sí! ¿Lucho día a día para que la educación pública sea privada? ¡Sí! ¿Tengo un raro disfrute con que me insulten al aire? ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Soy Babi! No. Hay muchas cosas que están cambiando mucho. Es como, creo que ustedes son dos referentes del nuevo humor y hay un montón de paradigmas de la sociedad, del amante, de, no sé, hay un montón de cosas. Eso también quedó es viejo. Verdad, sí. No el sé. Pata de lana, claro. El amante es tremendo. O la suegra, ¿no? Esas cosas. La suegra. Claro, como que me parece que esto de soportar cosas porque sí o porque te las impusieron, como que cada vez pareciera que queda más viejo. Eso de quejarte de tu marido que no lo aguantas más. Claro. Y también separate. Porque la gente está accionando más ahora también. Es eso, como, bueno, separate si es tanto... Claro. Si es tan tremendo, si tu germu te rompe los huevos, la separate, sí, basta. Es usted y yo soy yo. Hola, mi nombre es Sebastián Estebanés. Para mí está buena la herramienta que ahora cualquiera puede hacer lo que quiera. Entonces se juntan cuatro chicos con una cámara de un celular y hacen un sketch y lo suben. Y si está bueno, funciona. Y si es una cagada, no. Entonces es como muy... Se armó algo muy... Muy democrático. Sí. Está bueno, está bueno. No está malo, no está malo. Antes te nada... ven o no te ven. No hay vuelta. Claro. No es tenés cuatro canales y lo veo porque si no el otro es el noticiero o el partido de fútbol, entonces me quedo con este. Ahora es, bueno, este sí, este no, este sí. El otro día le preguntaban al niño Rodríguez, viste, la viralización de... Bueno, él había hecho este corto. Sí. Dice, ¿cuál es el secreto para viralizar? No, y es como, él contesta que no hay secreto para viralizar, digamos, ¿no? Es imposible saber lo que va a pasar cuando mandas algo. No hay fórmula. Estamos en el barrio de Almagro, donde esta mañana falleció un hombre en la vereda de su propia casa. Un hombre que fue golpeado, abusado, violado y ultrajado. Estamos aquí con la esposa de la víctima. Bueno, en realidad nosotros salimos a la vereda, él le dio un paro cardíaco, pero esto estaba cantado, porque él era hipertenso hace más de 20 años. ¿Recordás algo que te haya pasado últimamente, que te pusiste con ese tema? Y ahora estoy obsesionada con el bullying. Estoy obsesionada. Y busco en internet, vi una película el otro día, y tengo, ahora tengo la necesidad de hacer algo con eso, y todavía no sé qué, pero estoy como con eso en la cabeza. El humor muchas veces tiene que ver con eso, con cosas que te pasaron de verdad y que fueron re tristes tal vez, pero cuando uno las relata y tiene como una capacidad de no quedar en víctima, se vuelven muy graciosas y aparte te relajan. Sí. Me parece también que... Y es tu mirada del mundo. Estamos acostumbrados a sufrir y a quejarnos de los problemas causados por el tránsito. Vivimos apurados en una ciudad superpoblada. Los peatones somos víctimas de eso. Pero siempre que podamos, nos molestamos entre nosotros y hacemos lo posible por cagarnos en los demás. ¿Cómo les influye la opinión de la gente? Porque me imagino que hay un montón en público que los recontrabanca y otro que los habrá criticado. Sí. Sí. Yo, la verdad, ahora no trato de no leer nada de comentarios de YouTube ni nada. Porque... al principio me sentía muy poco capacitada para soportar tanta violencia, que después me di cuenta que era ridícula, pero al principio fue como, ¿por qué la gente es mala? ¿Qué le hiciste? Y después das la vuelta y ahora me chupa un huevo. ¿Recordás cosas así bien papeloneras que te hayan pasado en el teatro o haciendo...? O la vida en el teatro. Haciendo humor. En el Belma hace poco, una mujer con un tono caribeño había bebido un montón y estaba con dos amigas y al principio eran como el mejor público, hasta que en un momento hicimos algo de la iglesia
y se paró y dijo, basta, 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 esto no puede seguir así, ustedes están equivocados. Y fue un momento así como medio paracultural, como la oportunidad de decir, bueno, ¿qué tiene para decir, señora? Y estaba con los Improcrash y los cuatro nos quedamos así y le dimos el espacio para que ella verbalice todo lo que necesitaba decir. Estaba re borracha, no pudo hacer nada. Pero ese momento como de jugar, como de abrir tanto el campo, de decir, bueno, escuchemos a esta mujer que tiene tantas ganas de insultarnos y destruirnos. Estuvo buenísimo. ¿Cómo le gusta a los chinos? ¿Cómo le gusta a los chinos? ¿Lo compra la venta? ¿Lo vende en la vida? ¿Cómo le gusta a los chinos? ¿Cómo le gusta a los chinos? ¿Cómo le gusta a los chinos? ¿La teta, la torre? ¿Y qué pasa con esto de los eventos? Hay mucho humor evento. Sí, yo hace muchos años que vivo de esto. ¿Qué sé yo? Es algo muy lindo, me dijo un día un amigo que me sirvió como si hubiera leído, no sé, 40 libros zen. En un evento nunca vas a hacer más que una porción de pollo gratis. Entonces es como que yo sé que es ese híbrido entre que estoy haciendo lo que quiero porque improviso, entonces soy libre en ese momento. Pero es como un híbrido entre el teatro y estar trabajando en una caja de supermercado. Son las dos cosas juntas, como es un mundo paralelo que yo me lo tomo como eso. Hola, está el souvenir, el plato de pollo, yo, y después viene el carnaval carioca. O sea, si no funciona, chao, está todo bien. Hola papá, soy tu princesita, ¿cómo estás? A saber, quiero irme a Orlando Magic, tipo Orlando, tipo, ¿te acuerdas cuando fuimos a Disney? Pero es tipo Planet Hollywood, que hay, o sea, a unas cosas tipo Epcot Center, que hay nuevas montañas rusas y otras cosas. A saber, quiero adoptar a un koala, o sea, esos tipo fetitas, o en su defecto algún africano, o algunas cosas así, o de algún país de eso. Y además quiero festejar mi fiesta de despedida porque me voy a Orlando Magic o Disney o... Bueno, sos el mejor papá del mundo, papá. Pero es verdad que se animaron a tocar temas que además es difícil a veces tratarlos con humor. ¿Qué sé yo? Violencia obstétrica, que es algo que pasa todo el tiempo. Y de repente, a mí en particular me pasó que acababa de ser madre y lo veo y digo, a mí me acaba de pasar eso. Wow. Y es gracioso, pero a su vez... es como muy crudo, te metes como en lugares muy personales. A nosotros nos causaba mucha gracia cuando lo hicimos y lo vimos, ¿no? Estábamos como medio... No. Pero en un punto, ¿sabes qué? Sí. Bueno, no sé, la mujer que lo vive, si tenés como una capacidad de reírte un poco, es tan patético eso de quedar sola, acabas de parir, sí, te duele sí, el sí. cuerpo, nadie te da bola. Te tratan mal. Que en un punto es gracioso. Yo creo que el humor también pasa por eso, cuando ya no hay sí. plan B, ya está, estamos acá. Es no el momento decir. Como de sanar también todo eso. Creo que ese es el punto donde se triunfa, cuando un montón de gente está pensando eso y lo ves representado y dices, ah, a mí me sí. hicieron eso. Qué suerte, somos un montón. Nunca vamos a estar preparadas para la soberbia médica. ¿Por qué no? ¿Por qué pasa algo? No dilata, che. Bueno, pero ¿podemos esperar o no? Natural, natural. No, se ve que son... Lees mucha para ti y muchas esas revistas. Sí, sí, estoy acá, ¿eh? Chicos, estamos listos para la cesárea. No, ¿qué cesárea? ¿Pasó algo malo? Porque ah, no. Ay, qué cagada. ¿Sabes qué? Que ya armamos todo y lo vamos a hacer. Tenemos el quirófano listo, ¿eh? No, pero... Aparte me salió una urgencia, me tengo que ir ya. Sí, pero ¿dónde está mi marido? Shh, calladita la boca, nosotros lo vamos a vestir a tu marido. No, no quiero cesárea. ¿Ustedes creen que puede influir el humor en la sociedad? Ustedes, hace un rato hablábamos de violencia obstétrica. Sí, yo sí, creo sí, yo creo que sí. Sí. Y que es necesario y que es una herramienta. Es la forma que tienen las personas también de expresarse, digamos, es una forma de expresión, el humor. Que tienen todo, que entienden. Mucho todo. Más directa que cualquier otra. Claro. Y es que el chiste te permite decir un montón de cosas que seriamente quizás
estaría muy mal visto. Y de última, era un chiste. ¿Sienten que tienen un mensaje para dar con el humor que hacen? Es muy raro el mensaje porque para mí no existe eso, no existe el mensaje, personalmente lo siento. Es como cuando haces una película y te preguntan qué quisiste decir, es decir, lo que quise decir está dicho ahí a través de las escenas, es lo mismo que, no sé si subyace un mensaje ahí como oculto, ¿viste? El mensaje es hacer lo que se te canta, en todo caso, es lo que te parece gracioso de ponerlo en juego. Pero después no sé si es como, che, hagamos esto. No sé. ¡Chifla! ¡Chifla, chifla, chifla! ¡Ay, chifla, chifla! Ana Chamón se comporta como un chabón. Jodón. Y le dan bola a los amigos. Che, ¿por qué no hacen un cualca de tal cosa? ¿Viste que siempre está el que quiere ayudar? ¿Le dan bola a eso? Yo le doy más bola al que le escucho decir algo, sí. Una reflexión sobre la vida, más que el que dice, che, hagan esto. Sí. Tengo algo que la rompe. Con no, esto, o sea, hay no. Mucho. O sea, a veces en la calle la gente, ¿no? Tengo un sketch para que hagan. Sí. Y porque eso es una idea, es lo que decíamos hoy. Sí. Eso es una idea. Lo otro es la vida real, que alguien te comente que haga. Viste que fue a ver a la abuela y la abuela, no sé, está en bolas, qué sé yo. Como ya eso es más rico que diga, no, escucha esto. ¿A los chabones? Sí, eso es verdad. El público es el que los consume. Sobre todo jóvenes. Sí, yo creo que 17. Pequeños. 40, ponele. Sí, pero de repente hay gente grande que se acerca y vio todo. Quería hacerte una consulta sin mucha molestia. Sí. Yo a las 14 horas se me están haciendo demasiado, muy pesado. Si podemos bajar la carga horaria o tal vez si me puedes pagar horas extra. Vos sos un desagradecido, Juan Pablo. Miguel. Miguel, Juan Miguel, como quieras llamarte, llamate. Nosotros tenemos un acuerdo de palabra, un vínculo. Aparte, te estoy dando laburo. Está bien, pero... Pero la poronga. ¿Qué? Tengo 12 locales, 90 personas a cargo. ¿Sabés quién es el que sufre acá, yo? Sí, no lo había visto de esa forma. Y bueno. Disculpame. Por favor. Quédate un segundito. Miguel. Te voy a tener que cobrar la copa que se rompió ayer. Pero se le cayó una señora, ¿no? Se me cayó. ¿Y la señora la pagó? ¿Por la plata? Y bueno, sale 70 pesos. Siempre pregunto qué es para vos ser un artista y si te consideras un artista. Para mí hay una de las definiciones de diccionario de artista que es alguien que hace bien algo y que para mí es esa la definición. Un tipo que hace bien un pan es un artista, un tipo que hace bien una obra es un artista. Entonces, en tanto hagas algo que está bien, te puedes considerar artista, digamos. Pero, por ejemplo, alguien que vende bien celulares es un artista. Sí. En el arte de la venta de celulares es un artista. Es decir, en ese sentido de la palabra, y para mí es real. Pasa que eso es... Digo, después uno puede elegir qué tipo de artista sea, porque para mí no hay mucha diferencia entre Flavio Mendoza y un tipo que vende celulares en un aspecto. Porque es un producto, digamos, que está pensado para la venta, no para ninguna otra... Bueno, no lo fui a ver, es un prejuicio. Perdón, Flavio. Sorry, Flavio. No, pero digo... Quería hablar con un chico que lo escuché en la televisión. La gente que hace bien las cosas... Yo cuando me como un plato de comida muy rico, no tengo duda de que es un artista la persona que hizo eso. Sin duda. Lo mismo que hace un avión artesanal o algo así. ¿Viste? Digo, este es un artista. Negros son muy buenos haciendo música. Va, todo. Haciendo todo el tipo de arte. Sí, ¿es arriba o sí. Abajo esto? No, es el delivery. Bueno, delivery. Yo pago y después pagamos la próxima. Yo pago. Nah. Dale, sí, yo pago. No, ¿cuánto es? Sí, yo pago, en serio. Bueno, paga vos, me queda más plata para otras cosas. La uso en lo que quiero. ¿Vas vos? Bueno, y para terminar, este programa se llama Cosa de Locos y siempre le preguntamos a los entrevistados al final si creen que dedicarse al humor es cosa de locos. Sí, para mí sí. ¿Para vos, Charo, es cosa de locos? Sí. No sé. ¿Hay alguna pregunta típica que te dan en las fiestas, los cumpleaños? ¿Sos la de Malena Pichot? Las sociedades cambian permanentemente y en los últimos años todo se transformó de una manera vertiginosa.
Hay que estar atentos a las transformaciones. Hay que animarse a innovar, a decir cosas nuevas. El rol de la nueva generación que se dedica al humor es reflejar esos cambios. Incluir las nuevas formas de ser, de pensar, de comunicarnos. Hay una nueva camada de comediantes que se está ocupando de esto. Y por suerte, lo hacen cada vez mejor.